Pero qué exagerado. Pero si está en 70. Shakira es una de las intérpretes latinas más reconocidas y exitosas que a sus 46 años sigue cosechando logros con sus canciones como Music Session 53, TQG y Acróstico. En el último tiempo, la destacada artista ha recibido reconocimientos como Latin Grammys, Billboards y otros, evidenciando su continua relevancia y el cariño de sus seguidores. A pesar de ello, las críticas no están ausentes y recientemente generó controversia por su acento español en un video compartido en sus redes. Por medio de sus historias en Instagram, Shakira compartió un video este jueves en el que se encontraba en el estudio junto a su equipo. En la grabación, la cantante bromea con sus colegas sobre la baja temperatura del lugar, ya que tiene el aire acondicionado a 70 grados, mientras todos están muy abrigados con chaquetas, mantas e incluso batas. Esto parece un hospital, ¿verdad, Esteban? Comenta Shakira en el video, a lo que alguien responde. Más bien una enfermería, a lo que ella responde. Los tengo a todos congelados. Pero qué exagerados. Si está a 70 grados, ¿cómo se queja la gente? Sin embargo, esta situación generó desilusión y críticas por parte de sus seguidores, quienes señalan que su acento es más español que colombiano, a pesar de ser de Barranquilla, su ciudad natal. ¿Es colombiana o española? ¿Olvidó sus raíces colombianas? No entiendo cómo una barranquillera de pura cepa habla con un acento más español que los propios españoles. Parece que olvidó sus raíces y todo lo que pasó en España. No comprendo su acento supuestamente español. No soporto que las personas pierdan su acento por relacionarse con otros países. Ridículo, y por favor que recupere su acento colombiano. Fueron algunas de las reacciones en las redes sociales. Esta no es la primera vez que critican a Shakira por este motivo, ya que aunque siempre muestra orgullo por sus raíces colombianas, sus seguidores no le perdonan el hecho de que no mantenga el acento barranquillero, sino el español, algo comprensible dado que la cantante vivió en España durante los últimos 10 años. Además, la famosa siempre está al tanto de su país y de hecho tiene su fundación Pies Descalzos, que ayuda a miles de niños, dejando claro su amor por Colombia.